Vamos a hacer el juego de quién me conoce más. ¡Claro, lo ha dicho yo antes! No me hagáis trampas. Estás mirando. ¿A quién quiero más? ¿A mi suegro o a mi suegra? A tu suegro. Claro, no quiero hacer esto. Que si me seguís en Instagram ya sabéis más o menos de qué se trata, porque lo dije en una de las historias. Pues sí, por fin hoy tenemos a dos personas muy importantes para mí, que vamos a hacer que aparezcan ya. Pero primero uno y luego otro. ¿Cómo? No. ¿Los dos a la vez? Sí. Venga, mamá, siéntate. Pues sí, tenemos que hacer así, tía, como para atrás. Mamá, ahora haces así, para atrás. ¿Cómo hago? Así. ¿Así? Sí, venga. Dos. Es que va mucho a madurar. ¡Aquí las tengo! Son dos personas muy importantes para mí y que mi madre quiera grabar conmigo. Y así ha salido un vídeo, pero no tan protagonista. Nos ha costado que estuviera aquí. Ha hecho un esfuerzo muy grande, así que se lo agradezco desde aquí, mamá. Gracias por estar aquí. Vamos a poner un límite de likes. Para ver cuántos likes da la gente para un próximo vídeo con mi suegra. ¿Cuántos likes, María? Tía, ¿cuántos likes? Diga un número. Para que vuelva a salir en el canal con nosotros. Pues... 1000 likes y mi suegra vuelva a estar en otro vídeo. ¿No, tía? Sí. Pues en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo muy famoso, que es ¿quién me conoce más? Les voy a dar un par de preguntas y... está el quien la acierte y quien no. He puesto un castigo, ¿qué lo está pensando? Quien pierda tiene que comer una cucharada de tajín. De lo que me he hecho yo. ¿De qué? De tajín. ¿Qué es eso? Está malo, tía. De lo que yo... ¿Sabe como limón que yo, con...? Bueno, ¿yo me da el alma, niña? No. De lo que me he hecho yo en las comidas. Así que esforzaros porque si no... uno de los dos tiene que probar tajín. Madre. Y yo, aunque no juegue, me lo voy a tomar igual. Así que antes de empezar, os animo a que me sigáis en Instagram, seguirme en TikTok, en People, y por favor, de casi 30.000 personas que me ven en YouTube, solamente están suscritas 13.000. Entonces, por favor, suscribiros al canal. Y la campanita, si no, para que os recuerde cuando si no, no avanzamos, nos quedamos toda la vida así. No, no vamos a más, a más, a más. Así que, por favor... suscribiros, que es gratis. Tía, ¿está preparada? Ay, no. ¿Vamos a luchar? No, no estoy preparada porque yo... A ver quién gana. ¿Qué me gusta más? ¿El dulce o el salado? Salado. Dulce. Salado. ¿Sí? ¿Alor? ¿Come dulce? ¿Qué te pasa? Siempre come dulce. No. Sí, siempre come dulce. ¿Pero me tira más el salado? No. Tía, ¿por qué usted sabe que es el salado? Porque ella siempre le gusta más el salado. Para merendar salado, los dulces le gusta, pero no tanto como el salado. Ojo, yo siempre la veo comer dulce. Siempre. Qué fuerte. Bollo, crispy, galletas, siempre. ¿Cuál es mi color favorito? El morado. El morado. Espera, ha ganado la como lo he dicho antes, mamá. Ah, ¿qué decirlo antes? Claro. Ah, vale, yo pensé que cada no, yo eso tampoco lo sabía. ¿A quién quiero más? ¿A mi padre o a mi madre? Al a tío. Su padre. ¿A su padre? Claro, tu padre. Empate para los dos. ¿Qué marca de maquillaje es mi favorita? Yo qué sé, hay muchas. Qué fuerte. ¿La base? Anastasia. ¿La base? No, maquillaje. En general. Es de Anastasia. ¡Ah! Error para los dos. Mi marca favorita desde siempre, de hace muchísimo tiempo, es Huda Beauty. Así que. Os la iba a decir, pero. Yo qué sé. Lo siento, ya me fuiste a verla. ¿Qué me gusta más? ¿El pollo o la carne? El pollo. Sí. Mamá, ¿qué te pasa? La tía está pensando. Es que hay que decirlo... antes que Larón. ¿Cuál es la ciudad que quiero visitar? Otra vez Nueva York. Con el Larón. ¿Sí? Yo voy a decir Italia. No. Voy a decir 1, 2 y 3, ¿eh? Así que no hagáis trampas. ¿Estás vale. mirando? No, no ¿tú también estás sí, mirando? Estoy mirando. Si estoy andando por la calle y me encuentro algo que brilla, ¿qué hago? ¿Me agacho a cogerlo o no? ¡Una! Sí. ¡Dos y tres! ¡Sí! Claro. ¿Te agachas a cogerlo?
Sí, María. Sí, sí, claro. ¿Cuál es mi marca de ropa favorita? Zara. ¿A qué edad tuve mi primer móvil? No, pero no móvil de cuando era pequeña, un móvil ya móvil. Tuyo. Con 13, mío. 17. Con 12 o 13 años. 18. 12 o 13 años, ¿tuviste 18. Un móvil, María? No, te lo tuve con 13. Pero con 13. Si era compartido no, con tu 14, mamá. No, 14, no. Me compró el iPhone rosa. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y por qué la dejó tener el móvil, tía? Porque ella quería un móvil rosa y se lo compró su padre. Anda, ¿eh? Sí, no lo sabía. ¿A qué edad me bauticé? A los 15. A los 16. ¿Sí, los 16, María? No lo sabía ni yo. ¿Sabes por qué ese año luego te pediste en septiembre? ¿No es la ropa? Sí, a los 16. Ah, pues ha ganado la tía. ¿A qué edad? Bueno, es que esta tú no la sabes. La puedo decir. Claro, cosas que él esté que se acuerde. ¿Cuál es mi comida favorita? Espaguetis con nata. Ahora le está dando por el puré de verdura. La María es que cambia. ¿Es por dónde le da? Es que ella cambia de comida. Ahora le está dando por el puré de verdura. ¿Cuál, María? El puré de verduras. Puré de verduras. Porque no es que hubo una temporada que me encantaban los espaguetis con nata. Fija. Siempre la pasta o es algo, le da va por cambiando. El pollo, pero va cambiando. ¿Cuál es la comida que más odio? Pues los filetes de ternera. Venga, 3. ¿Qué no, más odies, es que no 9, 10. ¿Una? Las costillas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las patatas guisas. Pero si eso te lo comes. Pero me lo como ya porque. Coma menos las costillas. Sí, pero de odiar, odio más las patatas guisas. Si me toca la lotería, ¿a quién es la primera persona que se lo cuenta? A tu padre. Al tío. Seguro, a mí no me lo va a contar. Seguro. Seguro que a mí no me lo dice. Y se queda entre ellos el secreto, ¿eh? Ni a usted ni a mí no lo van a decir. No, hombre, eso no. Hombre, se van los dos a Nueva York, no dejan a ti. ¿Quién es el primo o la prima que más quiero? A la Nazaré. Nazaré es mi prima. Prima hermana, prima hermana por parte de madre, que es como. O sea, no es mi prima. Un beso. Naza. Es mi prima. Es mi. No qué sé. Es algo mío, de mi interior, de mi sangre, de mi ser, de mi. Lo que pasa es que es anticámaras y nunca sale. Sí. Es antisocial. Es muy antisocial y anticámaras, pero bueno. ¿A qué edad y fecha me quité los braques? Pues días antes del pedido. Días antes de pedirnos te lo si quisiste María, quitar. ¿No tenías? Si llorabas y topa que te. ¡Ay, 9, no! ¡Es verdad! 8, ¡yo me acuerdo! 17 6, años. No, 18, 5, 17 años. 4, 3, 2, 1. ¡Ah, no! 17 años. ¡Ah! Con 17. ¿Pero qué fecha? Pues fue en septiembre. No, no, pero ya no vale. No me acuerdo. ¿Cómo que ya no vale? Ninguno de los dos porque se ha pasado el tiempo. Sí, nada, vale. Ninguno de los 2017, dos. 2017 en septiembre. ¿2017? 2018. Me lo quité con 17 años en septiembre, a últimos. Bueno, casi lo acertaron, ¿no? Pero no, no acerta. Muy mal, ¿qué os pasa? Sabía que esas preguntas, que estaba muy liada con tu pidió y todo jaleo. Y es que yo ya no me acuerdo. Yo me acordaba memoria. Que fue tiempo antes porque no quería tener los palpidios. Yo sé que para el pidió no lo tenía, pero claro. No me acuerdo si fue septiembre. Vale, esta también es muy difícil, no la vais a acertar ninguno. Porque esta, no, o sea, no expreso tanto mi fascinación por ella, por lo que me gusta. ¿Cuál es mi bebida favorita? El Nestí. El té. Té de limón. El agua. El té de limón del mercado, una mamá. ¿El té de limón del mercado? ¿Cuánto? Sí. Esta también es muy difícil porque o sea, no la ahora, sabéis. María. Es que es ahora. Es como... que va cambiando de gusto. Es que si antes eso no le gustaba. Pero ahora siempre agua. Se lo compra. Vale. Esta también es difícil y no la vais a aceptar. ¿Cuál es mi fruta favorita? La sandía. El plátano. La sandía. El yogur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las mandarinas, hija. Ay, casi. Jope, es verdad. Y siempre se las come. ¿Qué te pasa? Hemos caído. Estamos un poco. Sí, pensando, estáis. Cargando. Plof. ¿Era buena estudiante en el colegio o no? Muy era buena. Muy buena. Sacó un premio la María. Ya, se me la ha contado. Sacó un premio. Pero le dieron se quitó. El alcalde, le dio un pero a ver, a pero, ver. Pero, también, pero... también repitió y eso le hizo ver como repitió el curso, eso le hizo aprender más y superarse. Así que de aquí, que se superen todos los niños que repite. Pero a ver,
Sí, una temporada que sí, pero una temporada que no. ¿Qué me gusta más, el invierno o el verano? El verano. El verano. El invierno. Muy bien. Ah, ya lo he dicho primero. ¿A quién quiero más, a mi suegro o a mi suegra? A tu suegro. A tu suegro, yo creo. Sí. No. ¿No? ¿No? Pues si quieres una caja sorpresa, me diré. Sí, es que cada día opina una cosa. No, pero entonces, una cosa es imposible hacer este juego contigo porque cada día opinas algo. No, Aarón. Yo al tío le quiero muchísimo, pero con la tía tengo una confianza que jamás yo podré tener con el tío. A ver, María, eso es normal. Me hace quererla más. Pero eso es normal. Pero siempre de toda la vida se ve que tú quieres más a mi padre que a mi madre. Con tu suegra, porque madre es chica, pero yo te veo que sí. A tu suegra siempre te se llena la boca, hija. Sí, pero quiero más a la tía. Bueno, pues vale. Pues te va a matar tu suegro. Sí. Solo de esto. Ya no te deja entrar. ¿Cuál es mi tío o tía favorito? Tío Pepe. No, tía Sonia. ¿Pero de qué? ¿De padre o de madre? Claro, entre, yo digo entre la tía Sonia y el tío Pepe. Yo creo que el tío Pepe. Sí. ¿Pero por qué me viene ese de Pepe? No, sí, tío Pepe, porque ha hecho cosas por ella muy, muy importantes y siempre ha estado ahí para ella. O sea, sí, pero no. O sea, mi tío favorito es el tío Pepe, pero mi tía Sonia es mi tía favorita. Como su segunda madre. Entonces, pues... De los dos, como... por parte de madre tu tía Sonia y por parte de padre tu tío Pepe. Sí. ¿Cuál es mi artista favorito? Maluma. Ariana Grande, Nati Peluso. Ese me lo sé yo. Maluma. Aunque cinco. Ahora. ¿Ves? O sea, siempre toda mi vida va a ser Maluma. Pero sí es verdad que últimamente no lo escucho tanto y escucho más otras cosas. Es que ahora me ha dicho que no le gusta Maluma. Pero no porque otros artistas sean mis artistas favoritos, sino porque las canciones que hacen me llaman mucho la atención y las escucho mucho. Pero voy ganando. Va ganando la tía. Aarón, te vas a tener. Te la tienes que comer. O sea, sí o sí, ¿no? Que me habéis hecho que venga hasta aquí, que mira lo que estoy haciendo. Vale. ¿Qué es lo que más odio de las personas? Que sean embusteras. Yo qué sé, María. Es que yo creo que no odio a nadie. Mamá, no me conoces. Yo qué sé. Ay, mamá. Yo cuando mienten. ¿Que no, sé, que por, no son por sinceras? Que no son sinceras, ya está. No, ni uno ni otro, o sea, que sean embusteras, bueno, o sea, aunque sean embusteras, paso de ellas. Y ya las veo un poco embusterillas, ya no las hago caso. Me dan más coraje las personas que se creen tanto y necesitan y tienen la necesidad de que estén detrás de ellas. Es como que se creen, yo qué sé, que necesitan esa atención o la fuerza. ¿Qué me gusta más, los tacones o las deportivas? Las deportivas. Deportivas. Aarón, ¿qué te pasa? Deportiva, le he dicho. Ya, pero te gana. Eso como hay que darle el pulsador. ¿Quién me dé primero? Pues te vamos a matar. Te vamos a matar la mano. Esta es muy fácil, así que quien lo diga antes. Venga. ¿Cuál es mi personaje favorito? Ay, qué. Ya puedo el 10. Ay, mamá. He ganado, pero no, voy ganando. He ganado una. Bueno, esta no es fácil. Ni para uno ni para otro, porque nunca lo he dicho. Venga, pon la mano. ¿Qué es lo que más me gustó de New York? Las Tatas de Libertad. Las Tatas de Libertad. El Empire State. Las Tatas de Libertad. Tony Square. No, ya nada. Entonces, ¿qué? Lo de Broadway. Lo que más me gustó fue el Tony Square, pero lo has dicho después. ¿Se lo he dicho yo? No, tú has dicho. Vale, Empire State. Es lo que hago. Recién abrir los ojos. Coger el móvil. Vale, está enfadada. ¿Quién ha sido mi pastor o pastora favorito de Torrejón? El tío Rafa. O el padre de la Alba, que no sé el nombre. No. Yo creo que el tío Rafa. A ver, ¿pero ya acierta Laro? Tiene que decirlo. Sabe, usted. Venga. Yo también el tío Rafa. El tío Rafa. 8, es que yo soy el único 7, que conozco y el 6, que siempre habla de él. 5. 4, 3, 2, 1. ¡He ganado! María. Vale, esto también es muy difícil. Porque mi mamá tiene mi mamá tiene una idea de lo que yo he dicho y he hablado de antes de ahora. Y el Aarón tiene una idea de lo que he dicho ahora, pero no sabe lo que he dicho antes. Si me saco el carnet de conducir, ¿qué coche me gustaría tener? Un Mini. El descapotable. Descapotable, ¿no? Un mini pluma.
Esta pregunta sé que solamente la sabría mi prima. Sí. Me cojo un coche y me encantaría tener un escarabajo. Ya, pero si eso me dijiste que no, que era muy pequeño, que luego te gustaba el otro. Siempre lo he cambiado, si es que no, nunca es que ese me dijo que le gustaba, pero ya no lo quería. Os voy a decir tres más para igualar todo un poco, así que por favor, esforzaros, que el tajín a quien no le guste, pues le va a desagradar un montón, así está que... Malo. Venga, ¿qué es lo que no me puede faltar cuando me maquillo? El corrector. El corrector. ¡No! ¿Cómo que no? Si sabéis que no puedo vivir sin eso. ¡Sí, los contournis! Lo de Jula con la... Corrector, te lo echas siempre. Pero aunque lo que muchas de tus seguidoras lo estarían pensando también. Dejadlo en comentarios. Está entre el corrector y el contournis. Siempre se lleva eso. El contournis siempre lo llevo en el bolso. Siguiente. ¿Qué es lo que más me obsesiona? La limpieza, el olor. Los olores. ¿Qué te pasa? ¿Cuántas amigas tengo? Tienen conocidas amigas, yo creo que mi madre, la tía y mi hermana. Muy bien. Y la última, si estoy embarazada, ¿qué me gustaría que fuese? Un niño. Si no, la deja terminar, tía. No, he echado muy poquito, lo podéis ver. A ver, señalo, que esto pica. Es muy poquito, pero bueno. Madre mía, de verdad, no quiero hacer esto. Venga, a ver tú, a ese le va a pasar algo. Que no le va a pasar nada. Venga, que te va a gustar. Una, dos, tres. ¡No, no lo eches! ¡No vale! ¡No vale! ¡Mío! Más cupillo. Ay, qué asco. Bebe agua. Y sabe como a limón con... ¿Veis normal que me haya hecho comerme esto? Qué malo. Bueno, mis paris, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis una segunda parte y me curro mejor las preguntas, compro pizarras y hacemos un castigo más fuerte, decídmelo. Ya habéis dicho. Molaría, ya habéis dicho. Segunda. Si llega a 1000 me gustas, que vuelves a salir haciendo la segunda parte. Así que, esa por molaría, favor. Hacer la revancha. Mamá, ¿quieres decir algo a la gente antes de irnos y por si no vuelves para que. No va a volver, pero bueno, lo que ella sienta. Tía. Pues nada, yo desde aquí quiero decir, dar un mensaje a la gente de que prediquen la palabra de Dios. Porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles